Esto, a ver, esto es un vídeo. Ah, vale. Ese con la música no metió. Es vuestro primer día en el tema del soft combat y quería saber vuestra opinión. ¿Qué os parece este deporte? Bien, sí, entretenido, sí, muy entretenido. Pensaba... Serían espadas de verdad. Sí, claro, y nos vamos aquí cortando las cabezas, ¿no? Hostia, pero no afiladas. Tío, ya, no, claro, pero no, tú sabes, rompiendo huesos ahí. A ver, tengo más espuma. Un trozo, un palo de madera duele, pues. A la hora de creártelas, ¿cómo las creas? Se pueden crear, a ver, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo crear espadas. Sí, eso es. Sí, sí. Materiales se pueden conseguir en cualquier tienda de bricomanía. Sí, ya había visto. Aquí en Barcelona el Serví Estació, por ejemplo. Hay un montón de cosas. Y bueno, pues eso, que espero que os haya gustado. Os contamos cómo funcionará este torneo, ¿vale? Primero haremos una fase de grupos, porque somos bastante gente. Gente, no fases. ¿Vale? Y en la fase de grupos, solamente los dos mejores de cada grupo conseguirá entrar en la fase eliminatoria. ¿Cómo funcionan los grupos? Cada miembro de un grupo luchará contra los demás miembros de ese mismo grupo. Una victoria da 3 puntos y una derrota da 1 punto. El arma con el que empezáis es el arma con el que haréis todo el torneo. No podéis escoger con cada jugador un arma diferente. Si se rompe el arma... No. Se rompe el arma, entonces sí, esto es uno de esos casos especiales. Ya te lo había dicho. Vale. Lo que sí que está permitido es que en medio de un duelo, si llevas dos espadas, soltar una y dejarla en el suelo y pelear con la otra. O soltar el escudo. O soltar el escudo y solamente pelear con una espada. No vale arrojarla al enemigo la espada. No, es arma arrojadiza. Mejor de dos. O sea, habrá dos ganadores. Hay dos premios. Te voy a decir. ¿Vale? Un premio para el primero y un premio para el segundo. Yodín. Me perdones. Eres tapón, pero no tanto. Con un premio interesante, ¡Shadow! ¡Pasado!